clase de ahí, mi madre. No, para ahí es peor. Mira, mira, mira. Ay, ay. No, no. No. Sí, directora de este centro de la Merced de Laura Aguiar, el nombre es suyo. Buenas tardes, yo soy Luz Divina López, qué bueno que están por aquí, porque así aprovechamos para aclarar la noticia, porque entendemos que hay una mala información en toda la comunidad. Mira, lo que sucedió con el caso de los estudiantes fue el lunes, fue después que despachamos. Nosotros tenemos en aquel pabellón estudiantes de primero, segundo y tercer grado. Entonces, esos estudiantes que hicieron la travesura son de cuarto B. Incluso ellos fueron los estudiantes que le tocó bajar la bandera. Quiere decir que salieron a las 5:20 de la tarde. Su puerta de salida es el portón de la Espaillá. Entonces, ellos, pues, según nos dijeron, y entendemos, fueron como hacer alguna travesura. Fue una hembra y un varón de 12 y 11 años. Entonces, el portero cada vez que va a cerrar allá, pues llama. Pues ellos como que burlaron la seguridad, la vigilancia del portero, no, o se ocultaron, es la palabra. Y cuando vinieron a ver, estaban en la tercera, cuando bajaron, el portón estaba cerrado. El niño se desesperó y subió. Entonces, por una rejilla que nosotros no, es un espacio sumamente pequeño, el niño, como Dios lo ayudó, salió, porque él entendía que iba a bajarse por la mata de mango. Es ahí cuando los motoconchos y las personas de la calle lo ven y comienzan entonces a vocearle. Vienen y dan la vuelta, ¿verdad? Porque eso está allá atrás. Entonces, el sereno que estaba acá fue y abrió rápidamente y los niños entonces lo pudieron sacar. Y el niño entonces volvió y entró por donde salió con mucha dificultad y todo terminó normal. Aclaramos a la prensa que ningún niño se quedó trancado, que ningún niño se quedó castigado, que esos niños no son de ese pabellón y que esos niños fueron despachados normal. Ellos tenían asunto en su mente, ¿qué sabemos que fueron a hacer? Entonces ahí fue una travesura de niños. Los padres del niño, ¿qué le dicen a ustedes como institución? Sí, el niño vino, la madrastra del niño vino, muy molesta con el niño, porque ella dice que tiene ya mucho mundo, mucha mente, que el niño no debió hacer eso. Sin embargo, nosotros entendemos que cuando ellos se sintieron ahí solos, se desesperaron, entonces fue cuando el niño como que quiso buscar ayuda, porque la niña se quedó esperando que el niño la rescatara. Entonces, con la madre de la niña no hemos podido conversar porque la mandamos a buscar, mas no vino. Esperamos que ella venga por el día de hoy, venga el día de hoy acá a la escuela. Pero tú sabes que estamos tomando cartas en el asunto. Entendemos que fue una travesura de niños y que esa travesura ellos no midieron las consecuencias. Ese niño no pensó en el peligro en el que se estaba exponiendo, pero gracias a Dios que solo quedó en un susto. ¿De qué grado estamos hablando? El niño, los niños son los dos de cuarto B, de la tanda vespertina. Ok, ¿primera vez que ocurre un caso similar como este? Sí, acá, amor, primera vez que nos ocurre un caso así. Y tengo, gracias al Señor, que yo fui quien, cuando me fui de aquí de la escuela, eran las 6 de la tarde, y solo dejé 3 niños de los pequeños que los papás no le vienen a buscar. ¿Por qué? Porque esos niños se van solos, están acostumbrados a irse solos. Y lo que más tranquila me tiene es que ellos fueron despachados primero que los demás, porque ese lunes le tocó a los cuartos bajar la bandera. Es decir, que ellos terminaron su jornada a las 4:25 más o menos. ¿Cómo está? A las 5:25, perdón.
¿Cómo está la seguridad en este plantel acá? Buena, buena, porque imagínate, nosotros cuando despachamos, tocamos el timbre a las 5:30, los maestros bajan los niños en fila, después que todos salen, entonces cerramos el portón, abrimos el portón de allá, cuando ya no tenemos niños, cerramos allá y nosotros nos quedamos aquí casi hasta las 6 todos los días, con los niños que aún no han venido a buscar a sus padres. Por otro tenor, aquí fue que ocurrió una vez recientemente que hubo unos robos y una cosa. ¿Se han controlado esos robos? Sí, gracias a Dios. Era que en ese tiempo no teníamos serenos nombrados, pero el ministerio acudió a nuestro llamado. Ya tenemos serenos nombrados, hacen muy bien su trabajo y estamos tranquilos en cuanto a esa parte. Gracias a Dios y al Ministerio de Educación. Por último, recomendación a la población. Bueno, nosotros recomendamos a los padres que sigan orientando a sus hijos, que los sigan orientando, porque yo digo que eso fue cosas de muchachos, porque ellos fueron, sabe Dios, a hacer qué cosa, sería, no se sabe si fue a tirar butacas, a romper, a conversar, travesuras. Entonces, lamentablemente, el portero cerró a las 6:00 p.m. y ellos se quedaron entonces ahí porque ellos estaban ocultos. Ya después que ocurrió este hecho acá en este plantel, ¿tomarán más carta en el asunto ustedes como institución acá en este plantel? Las de siempre, no vamos a tomar más, las que nosotros tomamos siempre, porque los estudiantes se despachan y nosotros, por ejemplo, vuelvo y te reitero, que los estudiantes que estaban ahí no eran de este pabellón. Aquí nosotros tenemos cada puertas que los estudiantes saben por dónde salen, mira. Los de preprimario tienen su propia puerta de salida. Los de primer ciclo, su puerta de salida. Los demás, su otra puerta de salida. Nosotros aquí tenemos todo organizado. ¿Entiendes? Entonces, si esos niños desobedecieron nuestras reglas, tomamos carta en el asunto, los orientamos, pero hay cosas que escapan de nuestras manos. Ok, muchísimas gracias. El nombre suyo nueva vez. Luz Divina López. Directora del centro, ¿verdad? De la Escuela Maestra de la Obra Guía. Muchísimas gracias y éxito. Bien. Gracias. Okay.